Idea de la actividad del viernes, que la postergamos del jueves para el viernes, porque el taller protegido está con capacitaciones sobre temas, está con capacitaciones sobre temas de seguridad e higiene para las personas que trabajan allí. Y la idea es continuar con la tarea que estamos haciendo desde hace casi un 10 años, un poco menos, con una cantidad de jóvenes que se van sumando. Nuestra franja etaria en el grupo siempre fue mujeres con hijas, hijos y aún abuelas, y por suerte y por el trabajo fundamentalmente, más que por suerte, de las pibas que cada vez están trabajando más y con más conciencia, seguir amplificando y difundiendo acerca de nuestros derechos, porque en definitiva se trata de eso, de conocer los derechos para poder luego exigir que sean respetados. Bueno, justamente acá en los estudios está la persona que va a estar dialogando, una profesional que va a estar brindando una disertación. ¿Querés presentarla? Estamos hablando de Ana. Bueno, con nosotras está Ana Binard. Ana, ya ella se va a presentar a sí misma. Ana nos contacta el año pasado. Ana viene de Francia, desde París específicamente. Su facultad está ahí, ya nos va a contar. Bienvenida en otra ciudad y bueno, justamente afuera de cámara hablábamos que la importancia de empezar por los pueblos pequeños, las ciudades pequeñas, las pequeñas urbes, como en este caso Colón. Sí, pues es que yo estudio en París y la dinámica en las grandes ciudades, en la capital, es muy diferente. Y siempre olvidamos, o no está muy visibilizado, lo que pasa en los pueblos, en las pequeñas ciudades. Y con Ama, pues tenía la oportunidad de aprender una cosa que para mí era muy importante, muy particular, y que no podría hacerlo en otra organización. Y pues, no sé. En base a la experiencia, digamos, de tu país, ¿no? Siempre hablando de tu país, ¿cómo es la realidad? O yo creo que este tema, digamos, de la violencia de género o el tema de los derechos de la mujer es algo mundial. Sí, es lo que contaba con Rosana y las otras chicas. Es que en Francia, con la violencia de género y los feminicidios, es como muy reciente. Empezamos a hablar y es más en el ámbito activista, feminista, que se trata de esa cosa. Porque en Francia no hay una ley íntegra sobre la violencia de género y tampoco hay los feminicidios no existen en nuestra justicia. Y cuando a partir de este año se contabiliza los feminicidios, pero solo se contabiliza los feminicidios que están hechos por los compañeros y excompañeros. No tenemos una visión bastante desarrollada, aunque sí en América Latina creo que este tema es mucho más desarrollado. Y también por eso que quería venir aquí en Argentina, porque Estamos un poquito más adelantados en la Argentina, lamentablemente, por ahí en se el puede decir que estamos aspecto más adelantados. sí. Sí, justamente lo que Ana nos está explicando, y es lo que venimos intercambiando, es que en los países en Latinoamérica, en Argentina en particular, hemos tenido un desarrollo del legislativo de avanzada que está siendo tomado como, no es ejemplo la palabra, pero sí está siendo tomado para resaltarlo, como por ejemplo el movimiento del Ni Una Menos, en el que, bueno, Ana también se interesó a partir de eso y de cómo trabajamos en el interior, hacia el interior, entre comillas, porque se hace mucho más difícil la visibilización de las violencias y de hecho el movimiento del Ni Una Menos, que surge con mucha más, digamos, potencia a partir de hace un par de años, parecería como que se origina en Buenos Aires o en las grandes ciudades y en realidad desde las localidades como las nuestras, hace muchísimos años que venimos trabajando en estas temáticas. Sí, estoy haciendo una maestría. Me queda un año en París, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Entonces, está especializado sobre América Latina. Y pues, a mí me interesaría trabajar en el ámbito de los derechos de las mujeres y no solo sus derechos, pero también su liberación. Porque en París estoy en una asociación feminista también que trabaja más con mujeres migrantes
Y son temas a veces muy específicos, pero quería descubrir aquí otras temáticas y más sobre la violencia de género, porque estoy haciendo una tesis sobre las políticas públicas en Argentina y la violencia de género. También por eso que vine aquí, para no solo escribir desde afuera y con una visión quizás un poco colonizadora, y quería como escribirla con la ayuda de gente de aquí. Bueno, ¿cuál es tu estrategia para la actividad que venía a desarrollar, justamente para brindar ese conversatorio feminista? ¿Cuál va a ser tu rol, tu estrategia de comunicar? Pues es más como un intercambio, como cada quien puede hablar de sus experiencias, compartir sus ideas, opiniones. Y yo lo que puedo también, mi aporte, es que como tengo una visión exterior, puedo tener como... puede ayudar a ver las cosas diferente, y también yo puedo aprender de cómo manejar unas cosas y otras. Bueno, ¿qué es lo primero que te impresionó de llegar a nuestra ciudad? Sabiendo que se han reunido con algunos funcionarios de autoridades municipales, ¿cuál es tu primera impresión? Pues no sé qué decir, porque nunca había ido en unos consejos o reuniones así. Y lo que me impresiona más, bueno, es que Rosana y las chicas tienen muchas relaciones en todos lados de la ciudad. Y también, bueno, me sorprende también que toman mate todo el tiempo, pero eso es otra cosa. ¿Lo probaste? Sí, me gusta mucho. Eso es importante. Bueno, sigue Rosana, ¿querés decir el horario, el lugar, etcétera, para que la gente se acerque? En realidad, nosotras seguimos, por lo menos este viernes, vamos a seguir trabajando con las compañeras, porque entendemos que todavía hay algunas pautas sobre las que tenemos que consensuar. Nos vamos a reunir el viernes a las 15 horas en la sede del Taller Protegido, que siempre nos presta amorosamente su lugar, hasta las 16:30, y como bien lo marcaba Ana, es horizontal. Están acercándose de otras colectivas que están trabajando en Colón también con muchísimo esfuerzo, y entre todas tratar de establecer una mirada sobre esto que nos atraviesa a las mujeres madres, al tema de niñez y adolescencia, en el que parecería, y de la reunión que venimos recién del consejo con algunas de las compañeras concejalas, parecería estar comenzando a haber un movimiento de ocupación del tema, no solamente de preocupación. Pero el gran desafío es que porque estos temas empiecen a estar en la centralidad del discurso, no sean cubiertos por un manto de hacer como si hiciéramos, y en realidad si se estuviera construyendo sobre bases endebles, en algún momento se cae la construcción. Con lo cual, realmente creo que estamos las chicas en el Consejo, y el Consejo en pleno está comprometido con esta labor. Creo que hacia adentro de los partidos políticos también, y nosotras desde nuestro rol de organizaciones de la sociedad civil, conjuntamente con compañeras como Ana, de las cuales también nos nutrimos, y esto es horizontal.